amigos, bienvenidos a una edición más de Ladies Night. Qué gusto poderlos saludar, qué bueno que nos acompañan a través de aranava.tv, como cada semana, chicas. Hola. Hola, querida Bere, ¿cómo María? Estamos, Marta, María. Hola, mis amores, un placer saludarlas y pues obviamente estar con ustedes de nuevo, ¿no? Ya nos chutamos una conversación como de una hora antes del programa, ya nos acabamos nosotras los temas, nos comadres. Devoramos, sí, y entonces estamos listas para empezar calientito directo. Recuerda que si tienes un comentario o nos quieres platicar algo o sugerir algo, lo puedes hacer a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ladies Night y personalmente como Berenice Guzmán. A mí como Mafer Russell. Y yo como María G. Miranda. Y pues bueno, vamos directito al choncho, al tema que nos toca, bueno, que me tocó el día de hoy, porque sucedió con una persona que yo conocía, bien cercana. Ya ven que yo vengo de concursos, acá Onda Nacional, que a mí me gusta el merequetengue y la metichería, ¿no? En todas las cosas. ¿Qué es bueno, eso? Ganó, ¿verdad? Yo ni sé, tú sabrás, Dios. Bueno, la cosa es que precisamente en Belleza Latina, a una de las participantes, mientras que estaban participando, aparece, tienen que saber que en el contrato de Belleza Latina no se permite que hayas tenido ningún tipo de escena así como pornográfica o así, o fotografías. O sea, no puedes tenerlo en tu... En historial. Tu pasado, ¿no? En tu background. Entonces, ni videos, ni nada en las redes sociales, ni nada que incite a eso, ¿no? Porque pues al final del día eres imagen pública y no puedes. Claro. Pero una de las participantes, ya estando dentro del programa como finalista, ¡zas! Que corre en las redes sociales un video, aquella fabulosa, pues en un momento íntimo con su pareja, y pues sí, corrió, fue el escándalo nacional. Wow. Para toda la gente que sigue pues lo que fue Belleza Latina. Y al final del día pues ella sale y dice, ¿sabes qué? No tengo nada de qué avergonzarme, no tengo nada de qué pedir disculpas porque pues en ese momento era mi pareja y pues no veo cómo ni por qué yo tenga que pedir disculpas por algo que yo hice en un momento íntimo, en un momento de amor, que nos creemos... que algo súper cool, claro. Y todo eso, y que este tipo, por venganza, ay, lo publicó y lo sacó y lo todo. Y precisamente ese es el tema que me tocó, ahora se llama venganza porno, que ahora ya está penado, o sea, ya hay legislaciones y esta onda de lo que es el ciberderecho humanos, los derechos humanos cibernéticos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya está penado, ya hay varios códigos que lo penalizan, ¿no? Pero, ¿ustedes se han grabado alguna vez? No. O fotos acá sexys para el novio que le hayas mandado, o sea, porque te tomas, ¿qué estás haciendo, cariño? Ay, hay que esperarte, oh, corazón, ¿no? Algo así. Fíjate que no, por lo mismo. Porque, pues bueno, desde chiquitita como que nos inculca, ¿no? Especialmente en mi casa, como soy la única mujer y son uh-huh. 5 hermanos hombres y bla, bla, bla. Bueno, pues la princesa de la casa era así como que tener mucho cuidado, que pasarte de más, que dejarte toquetear más del novio, que cuando estamos a luz pública, que tampoco que te abracen por atrás y que muchas uh-huh. cosas, ¿no? Como que en mi casa sí fueron bien estrictos y que se los agradezco, porque ahora como veo tantas noticias de chavitas, que pues las exponen a diestra y siniestra y pues la verdad yo digo que es muy penado y muy, híjole, muy vergonzoso que compartes un momento íntimo con tu pareja y que estas personas por dolidos o por falta de pantalones o de lo que sea. Igual puede ser al revés, ¿eh? O sea, revés, las chicas también revés. Cuando ya las dejaron o se buscaron pareja nueva, pues ahí te va, papacito, claro. ¿No? Tus miserias. Pero no, digo, yo para mí, la intimidad en mi recámara... bajo llave, bajo detrás de la puerta y ahí se queda. Mafer, ¿tú te has tomado fotos sexys, grabado? Fíjate que aparte de que soy como muy nueva en esto de las redes, siempre les he tenido pavor. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo expresarme a través de, incluso de mensajes de texto, soy muy cuidadosa porque justamente sé el proceso de que en la actualidad y mucho más en Estados Unidos, todo, por todo o cualquier cosa te pueden demandar. Hasta en la forma en lo que lo dices. Y como también tuve un divorcio muy desgastante y he tratado con muchos abogados, sabes que a la hora de la hora todos son pruebas y todo lo que se diga y hayas hecho y dicho va a ser usado en tu contra. Sí. Entonces llámame paranoica, pero de cierta manera me cuido muchísimo de cualquier cosa que subo a la red, que comparto, incluso hasta de lo que pienso con la prudencia
o digamos, tratando de ser lo más prudente que pueda, porque finalmente ahora tú sabes que influye tu pasado influye, imagínate lo que publicas en las redes y que no se quita, ¿no? Que sí, hasta no, ahora para, se queda para pedir un trabajo, para te revisan hasta comentarios que hayas hecho. Digo, porque supe de un caso y digo, lo platico con ustedes en este tu tema, porque fíjate, me parece muy interesante con respecto a la libertad de expresión, pero unos chicos habían comentado de Harvard, niños que ya habían pasado, que habían sido seleccionados para estudiar en Harvard, hicieron unos comentarios. Yo lo podría llamar racistas, pero imagina que ellos entre amigos en el Messenger, creo que compartieron, a un niño mexicano y dijeron tiempo de piñata, piñata time. Y fue suficiente para que Harvard les quitara sus accesos al colegio. Entonces, si ellos entraban, o sea, ya no, si tenían en sus planes entrar y estudiar una carrera ahí, porque la podían pagar, porque eran lo suficientemente buenos para estar becados, o por la razón que sea, perdieron esa oportunidad por un comentario despectivo. Que si fue broma, que si no lo fue, les costó. Entonces, ahora que tú mencionas esto, que yo porque no sé, de verdad, lo estás diciendo y para mí es nuevo, qué bueno que ya hayan legislado, claro. Porque cuántas artistas mujeres no se han visto expuestas por hombres que son, bueno, que se dicen bueno, hombres. Eso en el lado de los artistas, pero vamos, sí. O sea, que tienen las influencias y los abogados y todo, claro. Pero estamos hablando de estadísticas, una de cada 25 mujeres son víctimas del porno venganza, sí, que lo llaman. O sea, es un porno venganza, o sea, no es así que tú subes la foto y luego haces porno, no. O sea, es que tu expareja, o te grabó, grabó y te tomó una foto y todo y después la divulgó, ¿no? Entonces, pero también, no sé si se acuerdan que hace unos años atrás Facebook comenzó con que tienes que firmar que los derechos te pertenecen de las fotos y que no sé qué y que precisamente por eso, porque en el 2012, comenzando ahí, se comenzaron a legislar sobre todo en estados de Estados Unidos, pues penalizando, ¿no? Esto porque pues ahora resulta que cada una, o sea, 10 de cada 30 personas son amenazadas con venganza porno, o sea, así que si me dejas te voy a subir la foto que me mandaste en tanga, ¿no? O aquella noche de pasión que tuvimos. Claro. Pero al final del día, bueno, los pueden multar hasta con $500,000, o sea, $500,000 como fianza para poder llevar su caso, y además sí los ponen en delitos como extorsión y robo de identidad, porque estás publicando una foto que no es tuya, y pues en caso de menores de edad, ¿no?, que en Estados Unidos son 18, bueno, 21 y 18, uh-huh, es pornografía infantil y pedofilia. O sea, son crímenes muy muy fuertes, están penalizados fuertemente con años de cárcel y en algunos estados hasta la condena de muerte, ¿no? Wow. Pero aquí la situación es, por ejemplo, redes sociales. ¿Qué pasa cuando no tienes cómo comprobar quién subió la foto? Aunque tú sabes que fue esa persona, pero no puedes comprobar que de esa persona o de ese dispositivo se subió la foto, se corrió y se hizo viral. Entonces, ahí no pasa nada, te queda un trauma horrible. Los psicólogos han hablado de esto y es, o sea, una vergüenza porque además la sociedad te señala. O sea, es así como que... Como bien dices, para buscar un trabajo, entonces hay un conflicto existencial porque de repente hay una foto tuya corriendo. Yo me acuerdo de un caso de una chava que iba a audicionar y de repente se cambió de nombre, ¿no? O sea, ya, no sé, se divorció o lo que sea, y se cambió de nombre y resulta que con el nombre que tenía anterior había hecho una película porno. Entonces apareció, o sea, entonces obviamente no la dejaron participar en Belleza Latina. Pero debe ser muy fuerte porque si no eres tú el responsable de esa foto, que te nieguen una oportunidad en cualquier tipo de trabajo. Yo la verdad es que yo subo de todo en mis redes sociales y más en los concursos que he estado. Yo salgo en bikini, o sea, yo he salido en mis tiempos en traje de baño y en toda la cosa. O sea, y no... Pero eres en ese caso, o sea, tu trabajo, ¿no?, tu profesión te lleva a hacerlo, ¿no? Pero además lo haces tú. No estás faltando respeto a nadie, exactamente. Bueno, la gente te sube también, o sea, tú sabes, se toman fotos ahí en el estudio, lo que sea, y suben las fotos en traje de baño, lo que no, pero con el photoshoot o lo que sea, ya te encueran, o sea, literalmente que me pongan un cuerpazo fabuloso. Gracias, ¿no? Y sí, ¿no? Y dices, bueno, sí, así, gracias por verme así tan fabulosa, tan maravillosa.
Pero aquí sí viene algo muy importante, sobre todo con las adolescentes, ¿no? Que de repente sí les toman la foto. Yo sí he mandado fotos a mis novios y de repente quedas pensando en ti, ¿no? ¿Sabes a mí lo que en cierto aspecto lo había pensado alguna vez con mi pareja? Y una de mis mejores amigas estaba saliendo en ese confesiones. Tiempo. No, de verdad, estaba saliendo en ese tiempo con un chavo que es abogado, ¿no? Y muy reconocido. Entonces, mi amiga se le ocurrió mandarle la fotito así al novio, una foto muy coqueta. Y de pronto le dice el novio, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque no por mí, no porque yo la vaya a llegar a publicar, simplemente en cuanto sale de tu teléfono, se pierde en el medio cibernético y nunca sabes quién la puede recuperar, especialmente si los tomas con Snapchat, si la tienes en tu cámara, que se te llega a subir o pierdes el teléfono y alguien la llega a compartir. Cuando no tienes ni bloqueado el celular. Exactamente, o sea, ya te quemaste de a gratis. Y es algo que no se te quita ahí. Te tachan de por vida. Bueno, perdón, yo no sé a dónde vamos, en qué dirección con la sociedad, porque de verdad es algo tan común que ya de repente ya no sé si tienen el derecho, que nadie tiene el derecho de señalarte, claro. Pero o sea, sí bueno, de decir, eso, ¡ay, Satanita! Entiendo para dónde vas, porque yo creo que todos estamos cansados de oír comentarios que hasta cierto punto pueden sonar misóginos cuando dicen, bueno, a esta chica la violaron porque usó minifalda, ¿no? Uh-huh. Y todo el tiempo nos han dicho los abuelos y las tatarabuelas, no te pongas minifalda ni andes provocativa, ¿no? Claro. Todos sabemos que es como una cultura y esto es generacional. Obviamente llegamos ahora a las redes y resulta que si tú quieres salir topless, puedes hacerlo, porque además hay países donde las mujeres están topless. Muy libres. Pueden irse a tomar el sol en medio del parque, digo, y me refiero, por ejemplo, a Dinamarca, porque he estado, en Finlandia he estado, y andan las mujeres tomando el sol en el parque bien a gusto, y ningún hombre visto que esté de fijón, o sea, claro, mirándolas o tomándole fotos, pero es cultural, porque yo quiero pensar que si mandas a la selección mexicana de fútbol a Dinamarca, un parque, pues todos van a traer fotos de mujeres danesas en topless, claro, porque es cultural, el morbo también es cultural. Entonces, qué triste que tengamos que llegar a pensar que si tú sales topless o le mandas una foto tú desnuda a tu pareja y se pierde en la internet y vas a hacer, alguien la pone o la publica, tú tengas una mala reputación, porque finalmente tú no la subiste para exponerla al público, claro, se la enviaste a tu pareja y resulta que por lo que dices, se te extravió el teléfono, alguien la sacó, él la compartió y te exhibió. La gente tenga derecho a decir, mira, y hacer escarnio. O sea, exacto, eso como que es terrible. Deberías poder hacer lo que bien te venga en gana con tu vida. Sin embargo, no vivimos así. No pues somos Kim bueno. Kardashian. No, aún así tuvo consecuencias legales. Sí. Pues ya lo saben, si hay consecuencias legales, no solamente por publicar fotografías, sino por hacer grabaciones sin el consentimiento de las demás personas y por publicar conversaciones en teléfono, también hay sanciones. No se puede grabar en ningún estado a ninguna persona sin una autorización firmada. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Ladies Night. Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa favorito, ¿dónde más? En Ladies Night. Y nosotras, como siempre, como buenas periquitas, plática y plática y plática en todos los cortes antes del programa, a la hora que nos guste. Pero es que señora bonita, preciosa, amiga querida, pues nos encanta el chisme, es la verdad. Y luego, aparte, mira, tengo amigas que han escuchado el programa y siempre me dicen, oye, qué buenos temas. Aquí a la productora se le ocurren cada tema y nos ponen entredicho y nos confiesan. Yo no sé de dónde lo saca, ¿verdad? O si nos escucha platicar demasiado que se le ocurre, o de repente tiene una imaginación muy grande, porque yo creo que no se escucha. De repente uno aquí se proyecta y toda la cosa. No, y lo mejor de todo es que siempre te deja con ganas de
averiguar algo, ir más allá, y luego andamos preguntándole ahí a la mamá, a la hermana, a la amiga, a la vecina, ¿y tú qué opinas de? Porque es muy lindo, bueno, aparte de lindo, como se me hace que aprendes más cuando estás preguntando diferentes opiniones, porque cosas que uno no ve, los ve el vecino. Entonces, a veces te hace reflexionar. Sí, digo, claro. Yo me la pasé un día que teníamos un tema, igual que estuvimos hablando muchas cosas, me trajo las ideas de Bere, ya sabes, sin dormir como 3 días, señora, porque de verdad había cosas que yo no había pensado con respecto a ciertos temas, y aquí pasa, eso me gusta, eso me agrada. Aprendemos, amiga. Miren, estaba yo pensando, digo, todas nosotros, bueno, por ejemplo, yo estoy separada, bueno, tú también. Tú también. Yo también. Ay, bueno, pues entonces nos viene al hilo, señora, aquí el tema. No, quería platicarles acerca de cerrar círculos. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo logran cerrar un círculo sabiendo que son etapas, ciertos ciclos, sí, ¿no? Uh-huh. Etapas, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser cuando los hijos se van de casa, puede ser cuando uno toma la decisión de separarse de la persona con la que tú creías estar toda la vida, o sea, son ciclos que a veces pasan, o incluso un trauma. Uh-huh. Entonces se quedan ahí en el aire, ¿en qué momento? ¿Cómo cierras círculos? No lo sé, yo soy muy mala, he de confesar, Yo no he sabido cerrar círculos, no he podido. Es más, no me he podido desprender del ombligo, ¿no? De mi mamá, del cordón umbilical, te lo juro. O sea, porque aun cuando estoy lejos, o sea, es así de, viene la Semana Jalisciense y viene un evento en diciembre y otro evento en febrero y otro evento. Mamá, vente para acá, cuida a la niña. O sea, yo no he podido desprenderme así del todo. O sea, yo sí, y tengo una onda atorada o cualquier cosa, y es así de mamá, ajá, sí, o sea, sí. Con el papá de mi niña, pues es que de repente hasta como que se revuelve, o sea, porque no es así como que se terminó, entonces él de repente, oye, mira que la niña, que no sé qué, si la llevamos a comer, yo, sí, vamos a llevar a la niña, o sea, sí, pero no he podido tajantemente, o sea, decir, no me hables, ¿no? Porque pues siempre tenemos eso en común, que es la niña, o sea, sí. Y pues mi hija nació con padres separados, entonces no tiene esos recuerdos, no tiene nada, esa convivencia, nada. Uh-huh. Y pues lo que yo menos quiero que no tengas una estabilidad emocional. Pero cuando la persona te resulta con voluntad, porque sí, o sea, he tenido de repente parejitas, así que de repente ya no me vuelven a buscar jamás en la vida, pues yo bien macha, o sea, así de... pues se acabó. Exacto. Y se acabó y ya. O sea, ya ni volverlo a ver ni nada. Pero no, yo creo que yo no he podido cerrar así muchos... No es tarea fácil. Completamente no. No es nada fácil. Fíjate que yo, pues hasta la fecha, fue un círculo muy que también traté de cerrar y trato todos los días con mi expareja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nada más era él, sino era también la familia, uh-huh, sus sobrinitos, que la abuelita, que amistades en común, sí, que te llevan otra vez como a que ese círculo y otra vez te acuerdas y otra vez extrañas, aunque sabes que ya no es el momento, ¿no? A mí fíjate que me costó, híjole, yo... ir a Roma, Japón, China. ¡Mira ella! Empecé a correr maratones. O sea, yo realmente me tomó tanto que tuve que empezarme a enfocar en mi persona. Como mencioné, correr. Me volví maratonista, me volví budista, me volví practicante de Reiki, me volví como lo que me haya costado para estar en el momento presente y así no pensar en lo que... yo había dejado ir por opción, por decisión propia. Uh-huh. Hasta la fecha yo creo que lo veo y es así como que me derrito al verlo porque pues es una persona que quise mucho y que yo siempre le he deseado lo mejor y yo creo que él también, yo siento lo mismo de él, pero sabemos que ya no es el tiempo de estar juntos. Entonces yo no sé si cerrar realmente el ciclo. Luego, ¿qué tal si necesitas completo algo, no? O sea, de repente, no, sí ya no. en esa confianza, a mí sí me pasa con mi ex, o sea. Esa sí ya no, ya cambiamos de teléfono los dos para no hacerlo, porque si era de que alguna cosita, y oye, corres, necesito esto, oye, no has ido a firmar el divorcio, oye, sí, que no sé qué, hasta que ya, yo cambié mi teléfono, él cambió el suyo, y se acabó hasta la fecha. No, yo sí, de repente, o sea, yo te digo una cosa, o sea, yo cuando me la pasé súper mal de que perdí trabajo y todo eso, si no hubiera sido por él, por el apoyo de él, o sea, de que me ayudó a conseguir un lugar donde vivir y todo eso, o sea, yo no hubiera podido, y no tenía a quién más recurrir, claro, o sea, ¿a quién más recurre? No tengo, o sea, mi familia no está aquí, no tenía nadie, entonces, ay, pues,
él me veía andando con la chiquilla para todos lados, que también fue muy considerado de su parte por su niña, ¿ves? Pero es bien difícil. O sea, dices, ¿y qué tal si se enoja conmigo y ya no me ayuda? ¿No? O sea, de repente sí lo piensas. Esa dependibilidad, porque al final del día, él me trajo aquí, a los Yunari Estates. Entonces, de repente, yo, algo que yo no entiendo, digo, híjole, pues, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¡Ey, tú! ¿No? Sí, o sea, es difícil. Sí. A mí, fíjate que hasta la fecha... la familia de él y todo, nos seguimos diciendo a su mamá, cuñada, ¡hola, suegra! ¡No! Te lo juro, en las redes sociales, o sea, yo ahorita tengo a mi pareja, pero en las redes sociales, sus hermanas, ¡cuñis, te extraño! ¿Cuándo vienes a visitar a los niños? Y pues es que fue algo que yo realmente me sentí parte de la familia por muchos años, no fueron 2, 3, o sea, fue una década, entonces que dices, híjole, ¿cómo le haces, no?, para desprenderte. Que sí nos hemos desprendido, pero como que todavía queda... Cuesta alguito. Trabajo. Y mira lo que dices, es muy interesante acerca del cambio. Sí han escuchado a veces que el que se va es el que supera las cosas más fáciles, pero es el cambio, no es que se haya ido. Porque la persona que se queda, si se quedó en el apartamento donde alguien se separó, empiezas a recordar. Y si el otro tuvo que irse, de cambiarse a otra ciudad, todo es nuevo, es novedad y se entretiene. Y lo que dices tú, ¿de qué te enfocaste en el budismo o en la carrera o en...? Es parte de la necesidad que tenemos de poder superar eso, porque pesa demasiado. Mucho. Yo creo que cualquier ciclo que quede abierto, desafortunadamente, por ejemplo, uno dice como padre, uno no debería enterrar a sus hijos, pero imagínate las mujeres que pierden a sus niños, lo difícil que es vivir en el espacio, claro. No quieren que les toquen la habitación que tenía el niño. A veces no pueden ni entrar. De que todavía hay cositas así, no las quieren mover, no quieren así. Por energía, porque muchos padres que yo he conocido que han perdido a sus hijos, desafortunadamente, es de que dicen, es que él sigue aquí con nosotros, y de realmente se amachan y dicen, sí sigue aquí porque su energía está aquí, a veces dicen que escuchan su voz, y pues es que es algo muy fuerte. Hay gente que pierde un ser querido, ya sea el esposo, el padre o el hijo, y ponen incluso el servicio en la mesa, como si estuviera, les cuesta desprenderse y pensar que ya no van a poner 8 plates, que solo van a poner 7 o 5, o los que sean. Entonces, hay muchas cosas que nos dejan emocionalmente enganchados en ciertas situaciones que nos afectan de manera dolorosa. Eso es lo más difícil. Sí. Digo, ¿quién no superará ganarse la lotería? Bueno. Un evento traumático como ese. ¿Verdad? Pues sí lo es, ¿eh? Así como que... Tan esa sí que te ganas la lotería, que la gente que se la ha ganado queda pobre otra vez. Después, porque no sabe qué hacer el dinero. Porque no lo saben administrar, porque te salen amistades por todos lados. Sí, hijos, como que les dan familiares. El teléfono, sí, como que les dan el teléfono a todas las fundaciones de la vida, y todas las fundaciones quieren que llames, y tú no sabes ni cómo administrar, el abogado te comienza a cobrar... $50,000 la hora y tú así, espérame, o sea, ¿de dónde? Sí, exacto, o sea, es que son situaciones que cambian de manera abrupta en un momento. Sí, también sabemos, por ahí hemos escuchado que a veces cuando tienes un familiar que por la edad o por alguna enfermedad va a morir, la gente se empieza a preparar con tiempo y ya no es el shock. Pero cuando es el shock y un día regresas a tu casa y tu marido no está, tu esposa no está, o te avisan que tu hijo tuvo un accidente, o yo creo que son situaciones como... Tu marido te manda la carta del divorcio y ni te enteraste, ¿no? Y tú platicándole horas antes de que tu matrimonio estaba perfecto. Exacto. Y que no pasaba nada. Y tú ni por enterada. Bueno, cosas de esas afectan tanto la calidad de vida del ser humano que si no intentamos, yo sé que muchos lo vamos sobrellevando, como Dios nos da a entender, porque así como uno no nace para ser papá y uno no aprende y uno ya es papá y se adapta, te viene encima, ¿no? Te adaptas. Ese exactamente es la palabra, el maravilloso poder del ser humano de adaptación, porque a todo se adapta uno, menos a no comer. Entonces, ojalá ese fuera mi mal. A todos nos adaptamos, pero cada quien va superándolo o metiéndose más profundo en una emoción como estas, como a uno le va dando a entender la vida, porque no tomamos ciertos consejos o patrones. Y aquí, por ejemplo, yo les sugeriría, en este caso, por ejemplo, siempre que analicemos qué es, identifiquemos cuál es el shock. Uh-huh. O sea, en este caso, qué es lo que necesitamos cerrar. Un esposo, o sea, un divorcio, la pérdida de alguien, el cambio de domicilio. Tal vez que te corrieron del trabajo o que lo perdiste, ¿no? Sí. Porque estás habituado a una rutina de todos los días. Digo, yo cuando renuncié a mi
mi trabajo el año pasado, fue muy difícil porque además yo tomé la decisión de renunciar y era algo que yo quería hacer, pero y al otro día... Pero es un cambio que tú quisiste. Sí, era un cambio que tú quieres, pero estás acostumbrado a cierta cantidad a la quincena y a despertarte y trabajar en la mañana. Entonces de repente, ay, hoy no tengo que ir a trabajar. Y a los tres días sientes que eres la peor holgazana, aunque tengas otro proyecto, porque no estás yendo a una rutina. Imagínate que yo estaba trabajando así, o sea, mi trabajo de sueño y toda la cosa, y de repente yo me fui de vacaciones a México, y me llaman, y de repente me dice, el trabajo se terminó. Ay, amo esas compañías, no, esas empresas que también te mandan de vacaciones, todo muy bien. Sí, no, o sea, a todo mundo. Hiciste tu show un día antes, te vas, les avisas, mandas emails, todo perfecto, nos vemos en dos semanas, regresas, y pues ya no hay chamba. No, yo ni siquiera había regresado, yo estaba todavía en México cuando me llamaron. Ándale. Me dijeron, Bere, se acabó la radio, muchas gracias, te mandamos tus cositas. Y yo... Yo tenía todo en el estudio, o sea, todo, para mí sí fue, tenía todavía otra semana restante en México, fue trágico. Claro. O sea, yo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo esto, lo otro? O sea, ¿a dónde vas a llegar? En tres semanas, ¿no? Sí, no, o sea, no, además, el gasto que ya traías a México porque habías llegado con regalos y con todo y, o sea, dices, ¿cómo? ¿Dónde? ¿No estás preparado para eso? Fue horrible. Exactamente. Y me tomó casi un año superarlo. Superarlo, sí. Exactamente. Entonces, digo, lo mejor siempre lo digo, acuda usted a un profesional porque cada asunto es muy específico. Pero de forma general les puedo platicar que lo más importante es identificar que lo tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque uno carga cosas que no debería estar cargando. Definitivamente tu vida cambia cuando cierras un ciclo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque mira, fíjate, tú lo dijiste, tuve que cambiar mi número de teléfono. Sí. Pues si no lo cambias y esa persona te sigue llamando y siempre quedan sentimientos después de una relación de 10 años, por ejemplo. Claro. Pero creo que va a ser imposible que tú tengas otra relación o puedas reanudar tu vida si sigue estando el fantasma de la otra persona ahí. Entonces es muy bueno pensar en concretar cuál es el problema y tomar las medidas necesarias para apaciguar. En este caso yo digo siempre, vayan a ayuda profesional, porque cada persona es un mundo y va a servir de manera diferente en cada persona. Bueno, con alguien que sí te ayude, no que nada más en... Sí. ¿Y cómo se siente? Claro. Al respecto. No, y ya al final es padrísimo, porque ya cuando asistes a ese tipo de ayuda, te dicen, bueno, haz todo lo que disfrutas hacer. Va, pues padre. Y ya llega un momento en que termina tu terapia y de hecho hasta te dan tu papelito que te graduaste de la terapia. Hablo en serio, es algo muy padre. Fue para mí, fue algo que completé y dije, ay, sí, me sentí 100 kilos más ligera, aunque no parecía físicamente. Pero sentí que súper ligera de la vida y mucho mejor. Es mucho mejor porque usted va a seguir su vida a lo que sigue. Digo, es un proceso difícil, es un proceso doloroso. Hacer terapia o cualquier opción que usted tenga para salir adelante, si quiere cambiarse de religión, hacer yoga, irse, tener un nuevo novio, la razón que sea, sus cambios, si usted deja atrás el pasado, usted va a ir por la vida más ligera, con más conciencia y disfrutando las aventuras nuevas de cada día. Aceptación. Es lo más importante, el vivir el presente. Claro. Y bueno, no se mueva porque regresamos después de una pausa comercial y aquí nos vemos. ¡Vámonos! Ya estamos de regreso, mis amores, aquí es su show de Ladies Night y hay que mandarle saluditos a esa gente que nos está dejando sus comentarios en nuestra página de Facebook. Sí. Acuérdense que también se pueden sintonizar en aranava.tv y pues seguimos aquí con el chisme duro y dale, que pues eso como que se nos da muy bien, ¿no, chicas? No, son temas culturales, educacionales. Sí, educativos, especialmente este que les viene. Pues ustedes ya saben que como seguimos hablando de las redes sociales, pues están muy, muy, muy hit, ¿no? Muy en época de que todo mundo postea su estatus marital y de que ya tengo mi novio. Y pues compartimos muchísimo, ¿no? En nuestros muros, ya sea en Facebook, Instagram. Y muchas veces
las relaciones llegan en un momento a, no que sean ficticias, pero se vuelven muy cibernéticas, ¿no? En vez de que sean muy reales. Y pues a esto llegó al tema porque, ¿ustedes creen en la infidelidad cibernética? Sí, yo sí, o sea, se ha de sentir igual, ¿no? Y me enfoco mucho en ¿han visto la película de Bad Moms? No sé si la han visto con sí, esta. Sí, bueno, sí, con donde esta chica, Mila Kunis. Ajá, ¿con quién? Con Mila Kunis. Mila Kunis. Ajá, ajá. Mila Kunis. Sí, dije Mila, dije no, Mila, ya de Puerto Rico ella. Sí, Mila, se llama Mila, así, ¿verdad? Sí. Bien. La novia, la esposa de Orlando Bloom, ¿o sí, no? No. No, ¿de cómo se llama el otro? ¿Kutcher? Kutcher. No, bueno, de, anyway. Sí, pues la película se trata de eso. O sea, ahí empieza donde el marido, o sea, está teniendo sexo cibernético con otra mujer, pero en vivo, y toca hasta en el monitor. Entonces entra ella a la oficina y luego de repente le dice, ¿qué estás haciendo? Quiero ver la pornografía que ves. Y no, era una niña real, contando fantasías y todo, que el tipo comenzó a tener sentimientos, claro, ya por la tipa que estaba a no sé cuántos kilómetros de distancia. En otro país. Pero ya tenían todo un año de relación cibernética. Ajá, y dice, yo no sé, dice, yo nunca le he tocado. Dice, no, pero realmente se siente como que me estás engañando. Claro. Y yo creo que sí, porque sí debe de haber, o sea, imagínate que de repente, o sea, imagínate que estás cenando, ¿no? Y tú acá toda esmerada y todo, y de repente el marido en el celular mandando mensajes de amor a otra persona, oye, aunque claro, no la conozca físicamente, pues claro que es infidelidad. O checando las fotitos, ¿no? O sea, porque bueno, una cosa es que vas con el novio caminando por la placita, por donde tú gustes, ¿no? Y otra cosa, y que el noviecito así o el esposo muy discretamente ve a alguien, porque digo, se vale ver, y para mí yo siempre he dicho, tú ve mientras no voltees todo el bendito cuello, porque ahí sí ya va a haber problemas, pero... Ahorita se usa muchísimo en las redes sociales, chicas, en que los chavitos, o no tan chavitos, señores de cualquier edad, y también chavas o mujeres, de que andan mensajeando en mensajes privados por Instagram, más que ya es más público y ves nada más la foto y el perfil del chico o la chica que te gusta y les mandas, hola, ¿cómo estás? Filtreando, ¿no? O sea, en cierto aspecto y en mensaje, para mí ya es, yo lo catalogo como ya un... O sea, una entrada, algo más. Exactamente. Entonces, y sí, ha habido muchísimos casos de personas que se enamoran cibernéticamente, como lo que le pasó aquí a Mila Kunis en Bad Moms, de otras chicas o de otros chicos en otros países, y pues se mandan besos. ¿Tú qué piensas? Se mandan mensajes, y a veces hasta sexo. En vivo, porque, y claro, en cámara, obviamente, ¿no? Pues miren, yo creo que definitivamente es infidelidad, porque donde tu sentimiento, ya sea si tienes excitación sexual por otra persona y necesitas ver a la otra persona, aunque sea a través de una pantalla, foto, lo que sea, y ya tienes una pareja, pues es como... Pero te encantaría tener nueras cibernéticas nomás, ¿verdad? Sí, por supuesto. A 1,800 de distancia. Por lo menos es sexo más seguro, eso que dije. Pero lo triste es que yo creo que una persona que juega a tener una relación cibernética, y si tiene una pareja por la cual deja, o sea, una pareja real y una pareja cibernética, yo creo que la imaginación de nosotros como seres humanos va más allá de incluso lo que se ve. Sí. Por eso el arte, digo, porque a lo mejor uno ve un Picasso y a alguien no le parece nada, pero para alguien puede ser muy excitante su forma, una estimulación. Entonces, ese tipo de relaciones que te permiten a ti imaginar más allá, resulta que incluso pueda pensar que el amor o que la coincidencia o la conexión es mayor y puede dejar su realidad por vivir en el cibernético, uh-huh, o lo que es peor, ir a buscar su sueño cibernético y resulta que en la realidad no es tal. Ahorita, precisamente hablando de eso, me acabo de acordar una encuesta que leí. ¿Ustedes saben cuál es la red social más traumática y que te da más baja autoestima? El Instagram. Sí. Ya sabía. Es el Instagram. ¿Qué? Por los filtros y además porque puedes manejar y manipular de muchas maneras tus fotos y tus videos con cositos y cositas y demás que la gente te idealiza. Entonces de repente tú ves a un artista, ¿no? Que sale así perfecto, su cutis y demás, y de repente lo conoces en persona y dices, ¡auch! O sea, sí, no es, o sea, te desilusionas y te da, y al revés.
cuando tienes tus amigos de secundaria, antes era Facebook, ¿no? Que claro. El éxito de las personas, pero cuando los ves ya en esas imágenes, que es una red social que nada más va por imágenes, de repente tus amigos de secundaria o amigas o lo que sea, dicen, no manches, ve qué bien está, ¿no? O sea, ve qué sí. Bien se ve y ve que, o sea, pero es puro filtro, o sea, porque en realidad cuando hacen la reunión, dice, pues, ¿dónde está? ¿Por qué no llegó así? Y yo, por ejemplo, yo soy mucho de eso. Yo no subo una foto que no me guste. O sea, yo me tengo que cuidar el ángulo y todo. Sí, o sea, yo sí cuido. Más, o sea, este no. Pero tengo un case de mi celular que tiene iluminación propia. O sea, claro, para pues fíjense, chicas, que yo les cuento que yo no tuve una infidelidad cibernética. Yo tuve una relación cibernética. No. Sí, y la verdad, pues, es algo que se los confieso. ¿Y lo amaste con locura y compasión? ¿Sabes que llegó un momento, porque el chico vivía en Caminha, Portugal, y es atleta, ¿no? Profesional en cierto aspecto. Era parte del equipo olímpico de remo de España. Pero entonces, como él vivía en el borde entre Portugal y España, pues igual las horas para yo hablar con él eran 7-8 horas, y aquí era de noche y era en la mañana, y yo ajustaba mi horario para poder hablar con él. Él ajustaba su horario terminando de entrenamiento, lo que sea, me mandaba fotos, videos, o a veces estaba él en la farra y yo en el trabajo completamente, y él de antro de fiesta mandándome videos, y de que ya quiero conocerte. Sí nos conocimos una vez, no lo voy a negar. ¿O desilusión? No, bien. Yo dije, yo me caso. Yo me quedo. Lo que pasó desafortunadamente, pues fue, la verdad, la distancia, el que no vivimos en el mismo lugar, en el mismo país. Pero María, lo mismo que hizo contigo lo puede hacer con cualquiera. Exactamente. Y tú igual. Exactamente, pero yo era así súper fiel, porque a mí me gusta ser así, ¿no? Honesta. Estoy con una persona, pues estoy con una persona. Estoy con dos, nunca he podido. Nunca he podido. Yo dije, pues con dos, con tres, pues no, con tres, así con la tres. Cosa. No, entonces yo no dudo así para que tenga nada, muchas novias, que tenga claro, muchas novias, por supuesto. Con la cara y el físico. Y déjenme les cuento que en realidad dejamos de hablar, yo creo que porque le interesó a alguien, que me voy enterando en la red social que se había comprometido. Y después me bloqueó de sus redes sociales y yo así de... Súper sentido, o sea, pasé realmente un breakup cibernético. Y lo último fue en que tuvo un bebé, ¿no? Y ya al final, ya cuando tuve el bebé, yo me quedé así. Yo seguía siendo la amiga de la hermana, ¿no? En las redes sociales. Entonces la hermana compartió con la familia, la foto. Las sí. Relaciones familiares, tú cool. Sí, entonces compartió la foto la hermana y yo veo al bebé tan hermoso y yo, ¡ay, qué lindo bebé! Y ella pone, ¡ay, sí, es hijo de tal persona! Y yo, ¡oh! Me daba un shock. De verdad, yo así me daba el desmayo. Fue algo, la verdad, una desilusión muy triste. Sí. Pero yo estoy casi segura que esta persona decidió, en vez de tener una relación cibernética con una persona que vive en Estados Unidos, y él estando con tantas chicas guapísimas o con una pareja que encontró realmente en su ciudad natal, pues dijo, oye. Pero no llores. Hostia, me está rompiendo el corazón aquí, hostia, oye. Tía, me quedo hostia, con esta. Hostia, me quedo con esta. Sí, oye, no. Yo por eso nomás hablo con Enrique Iglesias, pero yo entiendo Ándele. Cuál es la relación. Yo sé mi lugar, yo puedo ser la novia cibernética sin ningún problema. Nos ajustamos oye, también en horario. Super. Me encanta Ana Kournikova, yo la comparto con él. Yo soy feliz, you know, compartiendo a mi hombre. Feliz, ¿verdad? Yeah, of course. Sí. Eso es amor. No, yo no me imagino tener una relación. Es más, yo ni contesto, bueno, no, sí contesto mensajes, sí. Pero es así como, me mandan hola y cuando les contesto el hola, ya me llegaron otros 500 sí, ajá, mensajes, sí. Entonces nunca termino de contestar y luego otra vez el hola y otra vez vuelvo a empezar con el hola. Ya sé. Ah, pero a mí sí cuando, que vamos a salir, que te quiero conocer, que bla, 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 o sea, yo es así. O sea, yo, porque yo no desconfío, o sea, yo desconfío mucho, o sea, y además es mi no hija. Entiendo, claro. Sí, no, y además así como que yo no me imagino que voy a conocer el amor de mi vida por las redes sociales. Pues, chicos, sí lo conocí en persona, o sea, uh-huh. Fue por eso que sí me animé, ¿no? Porque lo conocí en París, entonces dije, no, pues claro. O sea, yo lo vi y dije, es un ángel caído del cielo, ¿no? Y y sí, o sea, y seguimos como que la química siguió cibernéticamente, que es algo imposible. La relación duró casi un año, ¿me entiendes? Ajá. Y llama relación ella. Pero una relación cibernética, Berenice Guzmán. No, pues sí, está pero bien. Esa es la parte que ¿verdad? Yo creo que es a lo que fuerte. Le ponemos más. Sí. ¿Por qué? Porque gran parte de esa relación ocurre aquí. Sí. Sí, o sea no, aquí. Y nuestros regalos eran por Amazon. O sea, me llegaba a veces la paquetería y pues eran unas flores muy lindas. Y yo mandaba cosas
porque también es arquitecto, yo le mandaba cosas así arquitectónicas de aquí de Chicago, y también le encantaba que, digo, nos fue una relación aparte muy costosa, porque lo que te cuesta en pagar euros para que llegue a la aduana, y el, ay no, qué bueno que llegue. No, no, por ejemplo, yo tengo una relación musical con Alejandro Fernández, ándele, nos cantamos y así, entonces así, o sea, tipo y así, ¿no? También yo, son relaciones, yo, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, claro, él siendo infiel cibernéticamente. ¿Quién? Alejandro Fernández. Pero yo le doy permiso, it's okay. Pero, digo, pero ¿qué tal si Carlita no le da permiso? Pero no importa, porque nuestra relación es musical. No es cibernética, es ¿y musical. ¿Qué tal Ana? Bueno, pero qué bueno. Ella es tenista. Ah. ¿Y ella además con las bolas? Sí, ves, yo tengo mi espacio, yo sé mi lugar. Bueno, miren, como pueden ver, tiene sus ventajas que uno esté más grande y no le hayan tocado eso de las redes sociales, porque si no también igual yo traería el corazón fracturado y roto y demás. A ver, espérame tantito, ¿y tú de dónde conoces gente, corazón? ¿Y cómo te mantienes en contacto con la gente? Bueno, no, sí, sí me mantengo en contacto con la gente por redes, pero es muy difícil porque para mí. Porque dudo mucho que el Messenger existe todavía. ¿O sí, cómo no se llama? ¿MySpace? No, a ver, tú cuéntanos, así. Ya sí, a ver, no, ¿sí? Un poquito aquí en relaciones cibernéticas. Ladies Night, nos vemos. ¿Esto fue? ¿Esto fue? No, a ver, ¿a poco no guardas así como un mensajito todavía en las redes sociales? Ay, con un amor, ego, examor, o un amigo social. No, pero fíjate que sí he vivido, sí tengo amigos que sí conozco, o que no somos como, ni fuimos novios, ni fuimos los best friends, vale, pero que conoces en otros países y que haces una química a través de escribir. Ay, super. Porque, bueno, en mi caso, tengo un grupo de papás, de papás, señora, un grupo, cuidado, de papás, señora, un grupo de papás, y cuando hablo de papás, de mamás, o sea, de padres que han atravesado, padres de familia que han atravesado situaciones en la separación o cosas. Entonces, tenemos un grupo así donde hemos platicado. Es como el club de Laura León, este es el club de mujeres engañadas, ¿no? Entonces, este es el club de los padres divorciados. Así es. Oye, así. Incluyeme, amiga, incluyeme, por favor. Pero generalmente tocamos muchos temas o hay mucha información que esos mismos papás postean acerca de hijos o divorcio o recomiendan abogados, como los grupos de arte. Estoy en varios grupos y así es como he hecho amistades. No sabe ni de qué hablar. He hecho amistades en otras partes del mundo porque es muy interesante lo que ocurre en esos países y cómo lo manejan, porque sí lo manejan diferente. Por ejemplo, en España, tú sabes que está el fenómeno este, digo, por contarles un chisme, el fenómeno de que allá es la mujer la que en dos patadas le grita a un hombre y está la policía ahí. Sí. O sea, ahí abusan las mujeres literalmente de los caballeros en España. Sí, sí. Ah, para no ir a España. Porque y entonces, yo hablo muy fuerte, los hombres, cariño, son muy miedosos de esto y yo creo que intercambiar información con otras culturas, tener un amigo, una amiga, pero no son cosas que puedan suceder en la realidad. O sea, puedes sentirte empatía con alguien, pero yo creo que es muy difícil, porque uno de los dos tendría que renunciar a su mundo y puede parecer que, uy, globalizado, estamos en 8 horas y desayunamos en París y nos vemos. La verdad es que no es cierto, porque cuesta mucho. Uno como hispano trae un bagaje atrás impresionante, la abuela, la mamá, todo el mundo, ¿no? O sea, carísimo. Sí, definitivamente. Pero la verdad, al fin y al cabo, yo sí pienso en que si una persona, si tu pareja ya le está echando el ojo a alguien más y le está escribiendo mensajes en su inbox o lo que sea, la verdad sí es infidelidad. Divorcio. Sí. No tanto así, ¿verdad? No, entonces ¿tú qué piensas? No, pero yo creo que a lo mejor se puede arreglar. A ver, ¿cómo? ¿Le vas a quitar el celular, corazón? ¿O le vas a impedir que esté en las redes sociales? No. Desde que se pierde la confianza en ese punto, que ya se está texteando con alguien más y redes sociales y todo, ¿cómo la recuperas? Bueno, no, eso sí tiene. Porque es lo mismo, se siente uno que el otro, que le vas a privar. Exactamente. Yo siempre he dicho, yo le he dicho siempre a mi pareja, mira, si tú vas a hacer las cosas, que no me dé cuenta. Que no me dé cuenta, porque el día que yo me dé cuenta, señor, no la va a contar. ¿No la perdonarías? No, jamás. ¿Así lo superarías? Así de que, ay, se escribió, it's okay, no existe. No, jamás. No, la verdad es algo que yo siempre he sido así. Entonces, si lo divorciarías, ya ves, señora, divórciase. Pero no a todas les funciona eso. Muchas personas sí son muy pacientes y son de que, ay, está bien, son las redes sociales, muy muy laid back, como le llaman. ¿De cuánto estamos hablando, va? Exacto, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué tanto está de por medio? Claro, así que pues sí, o sea, también usted, si lo está haciendo y piensa que no es infidelidad, sí, señora, sí, mis amores, sí es infidelidad cibernética, así que mucho ojo, mejor cuida a la persona que tiene al lado de usted, alguien físicamente que puede besar, que puede ir por taquitos, que se puede echar un traguito, que lo que guste.
ahora sí como que lo ideal sería que anduvieran momento, así como si a meses a todos lados, usaran un mismo celular los dos. Ay, no, los celulares son como el calzón, muy privados y muy personales. Pues porque así ha de estar la red social. No. Pero bueno, nuestro tiempo se nos ha acabado. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pero síganos sintonizando el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche aquí en su show de Ladies Night.